hay algunos que se pasan ya de muy tontos en el fútbol. Y es que bueno, no sé si serán tontos o querrán dárselas de cracks, así como el siguiente arquero que veremos a continuación, ya que este cometió un tremendo blooper y a causa de esto el partido terminó 2-2. El portero argentino Matías Degra debutaba en la primera división de Grecia y bueno, de seguro quiso demostrar cuáles eran sus habilidades. Es por eso que cuando apenas le llega el balón, él hace un amague y evadea a un jugador que se venía contra él. Luego, al parecer, se confió demasiado y se olvidó del jugador de su espalda. Es por eso que pasó esto. ¡Qué blooper más tonto! Y es que este pobre portero no tuvo su mejor debut. Aunque no solo es eso, ya que el presidente del club, al ver esta torpeza, bajó de las tribunas y esperó al jugador en el vestuario. Y cuando llegó, lo insultó y hasta lo cacheteó. Pero lo peor de todo no es eso, sino que al final también lo despidió. Bueno, por lo menos jugó un partido en la división de Grecia. Y dime tú, ¿qué opinas de este portero? Responde en los comentarios. Si quieres ver el video completo, dejaré el link del video original en la descripción. Si te gustó, suscríbete y compártelo con tus amigos. Hago videos todos los días.